La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudía a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema oración y precaución. Y podemos titular esta reflexión: Jesús sana nuestra lepra. Y aquí vemos algunos puntos que nos pueden ayudar a la reflexión, para meternos en el interior. Y lo primero que hace el leproso es que reconoce su lepra. Es importante, hermano, hermana, que podamos reconocer con humildad. En este caso, la lepra era signo del pecado. Pero aunque en el día de hoy ya la lepra no significa eso, pero sí podemos aplicarla a lo que hace el pecado en el ser humano. El pecado en ti, en mí, en el ser humano, ¿qué hace? Destruye, corrompe, consume. Y es importante, hermano, hermana, que podamos reconocer con humildad cuál en este momento es tu lepra. ¿Cuál es mi lepra? ¿Cuál es mi pecado que me destruye? Quizá el egoísmo, quizá la soberbia, quizá el individualismo. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu lepra? Y luego que este hermano leproso se da cuenta, reconoce, hace un examen de conciencia de cuál es su lepra, se acerca a Jesús. Te hago una pregunta, hermano, hermana. Cuando tiene situaciones interiores, ¿a quién acude? ¿Busca a Jesús? ¿A quién busca? ¿De verdad te acerca a Jesús como este leproso? En tercer lugar, el leproso no solamente reconoce su pecado, no solo se acerca donde Jesús, sino que le grita. ¿A quién tú le gritas, hermano, hermana? ¿Quién conoce la intimidad de lo que pasa en tu interior? ¿Quién conoce tu lepra? Este hermano grita con humildad y con fe. ¿Cómo es tu grito? ¿Tu grito es con fe, con humildad, como la de este hombre? Cuarto lugar, ante este hombre que se acerca, que grita a Jesús, Jesús siente compasión. Y hoy Jesús también siente compasión por ti y por mí, pero es importante que podamos reconocer nuestra lepra y gritarle con humildad. Él está ahí para escucharnos. Jesús siente compasión y no solo se queda la compasión, sino que Jesús lo recibe y lo toca, lo sana. Y es lo que Jesús hoy quiere hacer contigo, hermano, hermana. Lo importante es que con humildad reconozca tu lepra y Él te va a recibir, te va a tocar y te va a sanar. Y ante esta acción de Jesús que gritó: sí, yo quiero, porque te amo, porque eres importante para mí, porque ante un mundo que te rechaza, yo no te rechazo, yo te acojo, yo te amo y quiero sanarte. Y Jesús dijo: sí quiero, y lo sanó. Y este leproso, aunque Jesús le dijo: mira, no lo hable, no lo diga. ¿Y quién se resiste después de una acción tan poderosa, tan amorosa, sanadora? ¿Y quién se queda callado? Este leproso contó lo que Jesús hizo. Que en el día de hoy tú y yo contemos al mundo entero de dónde Jesús nos ha sacado,
cuál es lo que Jesús ha hecho en nuestro interior, cómo nos ha sanado de la lepra, que estábamos hundidos, que aunque nadie la veía, Él sí la veía y no nos rechazó, sino que sanó nuestra vida. Señor, nos encomendamos en tu presencia y pedimos que sane la lepra que llevamos dentro. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos.